La actriz Natalia Esperón es considerada una de las mujeres con el rostro más bello del medio artístico mexicano, protagonista de las novelas El Niño que Vino del Mar y Por un Beso. Logró hacerse de un hueco dentro de Televisa y formar su propia trayectoria, que aunque no protagonizó muchas telenovelas, siempre será recordada por sus participaciones y su cara de ángel. En 2013 decidió alejarse de la actuación y llevó 4 años apartada del medio artístico, y por si fuera poco, su vida privada también es digna de telenovela, pues su ex esposo la dejó con 3 hijos para casarse con una actriz internacional famosa de Hollywood. Así que no cabe duda que las bonitas también sufren, y la pobre Natalia Esperón no ha tenido una vida fácil. Así que te invitamos, o más bien, te revelaremos la trayectoria que ha tenido esta guapa actriz y lo que ha sido de ella tras sus decisiones de abandonar la vida pública. ¿Qué hace, cómo vive y cómo le ha ido a Natalia Esperón? Esperamos que te sientes, te relajes y disfrutes. Somos 007 Ernie Videos, que te traemos lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Natalia del Carmen Esperón Alcocer, catalogada como una de los rostros más bellos de la televisión mexicana y también latinoamericana, se inició en el mundo artístico a la edad de 13 años. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa, CEA. Recibió su primera oportunidad en marzo de 1994 para protagonizar la telenovela Agujetas de Color de Rosa, la cual la catapultó a la fama, dado el gran éxito que alcanzó. Si te la viste esta novela, escribe en la parte de abajo del video y di sí. En 1996 hizo una actuación especial en la telenovela de época La Antorcha Encendida. En 1997 protagonizó la telenovela de comedia No Tengo Madre, al lado de Eugenio Derbez. En 1998 encabezó el elenco de la telenovela Rencor Apasionado, producción de Lucero Suárez, en donde demostró sus grandes dotes histriónicos al personificar a una desquiciada Karina Rangel. Un año después de protagonizar la telenovela infantil El Niño que Vino del Mar junto a Imanol Landaeta. En esta última le sirvió para consolidarse como una gran actriz y para demostrar su talento en telenovelas infantiles, lo cual la hizo muy conocida, pues mucho la vimos en esas novelas, en una actuación y un papel muy interesante y muy talentosa ella. Sin duda alguna, el máximo esplendor de la bella o de la belleza de esta mujer lo pudimos ver en la telenovela Por un Beso. En esta novela tenía un doble papel, la candidata Azucena y a su seductora madre, la cantante Blanca, protagonizada junto con el galán Víctor Noriega. Natalia recuerda un accidente y lo comentó a un diario. Muy jocosamente dijo: "Me quemé el pelo con una vela, me desmayé por el olor y por ver la cara del resto". Después de esta novela se retira de la actuación durante 5 años para dedicarse a su familia. Casi 5 años después de regresar con una participación especial en la telenovela del año 2005,
la esposa virgen al lado de Adela Noriega, quien también reapareció. En abril del año 2006, protagoniza el largometraje del cineasta Juan Pablo Villaseñor, Espérame en el otro mundo, o Espérame en otro mundo, así se llama el largometraje. Su primera intervención en el séptimo arte fue esa. En 2009 realiza una actuación especial en la telenovela En nombre del amor. Lo que nos quedaba claro era que Natalia no era feliz frente a las cámaras, pues tras su actuación especial en la telenovela En nombre del amor del año 2009, vuelve a tomar un descanso en su carrera para dedicarse a sus tres hijos, y en 2012 regresa a las telenovelas para encarnar el personaje estelar de Adriana Valvanera en Amores Verdaderos, lo que ha sido su última novela. Luego de su participación en esta novela, anunció su retiro definitivo de la actuación, dejando una gran huella tras su paso por la televisión. En medio del gran éxito que gozaba en 1995, tras Agujetas de color de rosa, se casó con el ejecutivo de Televisa, José Bastón. La relación de la actriz y Pepe se mantuvo siempre en privado. Sin embargo, momentos como la pérdida de un bebé marcaron sus vidas. En diciembre del 2005, Natalia confirmó que luego de 10 años de relación se divorciaba de José Bastón Patiño. Cabe mencionar que su ahora ex está casado con la actriz internacional Eva Longoria. Natalia estuvo casada durante 10 años. Actualmente, su ex marido es la pareja de Eva Longoria. La actriz y el empresario tuvieron 4 hijos. La familia Bastón Esperón la conformaron Natalia, hoy en día de 22 años, y los gemelos Mariana y José Antonio, de 14 años. La pareja esperaba trillizos, 2 niños y una niña, y uno de ellos murió y nacieron Mariana y José Antonio Bastón Esperón. Luego de concluir su participación en Amores Verdaderos, Natalia desapareció no solo de los reflectores, sino también de las redes sociales. Los últimos registros en su cuenta en Twitter y Facebook fueron recientemente. Desde entonces, todos los rastros sobre su existencia eran una incógnita, aunque recientemente publicó algo en Twitter. En cuanto a su desaparición de los medios, la actriz declaró que su decisión se debió a que su profesión no la satisfacía. Ella dijo: "No me estaba llenando la actuación en ese momento. Soy una curiosa de la vida y tenía mil ganas de seguir explorando y haciendo cosas. Y llegó un momento en que como actriz no estaba creciendo ni me estaba llenando. Es como las relaciones. Tienes que dejarlo por un momento para valorar más las cosas, poner en orden tu vida y sentimientos". Eso declaró la hermosa actriz. Pepe Bastón celebró el cumpleaños de su hija mayor, Natalia, el 21 de febrero. Lo mismo hizo la protagonista de Agujetas de color de rosa, su madre, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar la que se ha convertido en la primera foto de uno de sus hijos que ella comparte. Se trata de una instantánea de su hija mayor que publicó a propósito de su cumpleaños. En la foto aparece Talita, como le dicen de cariño a la joven, viendo al horizonte y sonriendo y presumiendo un estilo muy casual pero chic. Aunque no se suele usar su cuenta de Instagram para compartir imágenes de sus hijos, en esta ocasión Natalia rompió
su propia regla y quiso compartir en el mundo la felicitación a su primogénita. Talita también ha sido captada caminando por Beverly Hills en compañía de su padre y de Eva Longoria, con quien, dicho de paso, tiene una excelente relación. Así lo dio a conocer la actriz hollywoodense en 2015, cuando habló de su relación con ellos en una entrevista para People. "Son un regalo en mi vida", dijo Eva Longoria. Así que la chica es muy linda. Y a ustedes espero que les haya gustado este video y sepan un poco qué es de la vida de esta misteriosa actriz que desapareció. Bueno, aquí ya saben más de ella. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas.